Hi, Hi, teacher, ¿qué tal? Bien, ¿usted qué tal? Ay, aquí, llegando al trabajo. Llegando, en serio. Sí. ¿Cómo es el tráfico? Pesado por lo del Viernes Negro. Me imaginé. Yeah, very good. Pero qué bueno que ya llegó, ya está en casita. Ay, sí, y estaba lloviendo también. Ah, de veras. Sí, es que he llovido bastante. Wow. Es que eso no ayuda, ¿verdad? Para empezar viernes, segundo viernes negro y lluvia. Cabal, y la lluvia Y cabal. cabal no ayuda en nada mucho. A ver, ya voy, solo déjeme ver una cosa aquí. Okay. All right, Annie. So yesterday we were talking about possessive adjectives. ¿Se recuerda que estábamos hablando de he, his, all right? We were talking about he, his, you, your, I, my, right? You, your, we, our, they, their, all right? So those are the possessive adjectives. ¿Dónde los colocamos? Siempre los vamos a colocar antes de lo que poseemos, ¿verdad? Yo le digo my name, my book, your car, your glasses, her computer, his office, lo que sea que poseamos o que nos pertenezca, all right? Siempre va a ser después del possessive adjective. All right, so you're always going to say my baby, her mother, his, I don't know, his car, all right? Y luego vamos agregando, obviamente, mucha más información. Recordemos que para he siempre va a ser his, she, her, all right, you, your, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado cuando decimos sus amigos, ¿de quién? ¿De él, de ella o de usted? All right, so in Spanish is one for everybody, but not in English. In English you have a different one, okay? So that's what we talked about yesterday. No sé si tiene alguna pregunta, Annie, de lo que estábamos hablando ayer. No, teacher, todo right. Claro. Excelente. Vamos a hacer la última práctica porque ayer hicimos unos ejercicios con los demás compañeros y compañeras. All right. Hagamos esta con usted ahorita, Ani. All right. Okay. Here we have, espérame, eso va a ser un poquito más grande. Here we have number three, put in my, your, his, her, their, or its. Okay. So. Tiene que leer y luego decidir cuál possessive adjective usted va a colocar in those spaces. For example, letter A, it says, do you like your job? All right, that's for letter A. What about letter B? Annie, what do you think it is? Can you read it and tell me what is the possessive adjective? Sería his, porque es mi esposo, ¿no? Hola. Ok, leámosla bien. I know Mr. Woods. But I don't know. Ah, no es mi esposo. Esposa, wife es esposa. Esposa. Sería esposa. All right. Decimos, yo conozco al señor Woods, pero no conozco a su esposa. ¿A su de quién? ¿De él, de ella o de usted? De ella. De él, perdón. De él, ¿verdad? Very good. Entonces sería... Your. No, no, no sería yo. El su de él, ¿cuál sería? It. No. Yo soy mala para estas cosas. Quiero ver. Su de él sería, vaya, sería her. Su de él, no. Su de ella es her. His. His, very good, his. I know Mr. Woods, but I don't know his wife. All right, his wife, very good. Ajá, su esposa, exacto, de él, ¿verdad? Very good, let's do letter C. Mr. and Mrs. Fisher live in England. Ajá. Ahí sería their, porque son dos. Their, very good, yes, their son lives in Australia. Very good. Letter D, Annie. Going to have a party. We're going to invite a sus amigos. Or sería? Our friends. Very good. Yes. Okay.
We're going to have a party. We are going to invite all our friends. Very good. Letter E. Continúe leyéndola. Anne is going out with. También sería or. No. ¿De quién hablamos? De Anne y sus amigos. Y sus amigas, y sus amigos, ¿cierto? O amigas, a saber si son niños o niñas. Pero cierto es que estamos hablando de Anne, y Anne es una niña. Entonces sería... Her. Her, muy bien, yes. Sí, exacto. Anne is going out with her friends this evening, all right? Lo que no sabemos si los amigos de ella van a ser o muchachos o muchachas, ¿verdad? We don't know that. Friends. Very good. Okay. Letter F. I like tennis. It's my favorite. It's sport. My favorite sport. Yes, very good. All right. Is that... My car? Is that my car segura? Mire lo que dice lo demás. Es como que yo le esté preguntando a usted y usted me contesta. Is that your... Excellent. Is that your car? Very good. Is that your car? Very good. A ver, letter H. I want to phone Catherine. Do you know? Sería su número. Her phone number. Her phone number. Very good. Do you know her phone number? Nice, okay. Letter I, okay. Do you think most people are happy? In my house? ¿En el suyo o en el de todos, de todos ellos? No, todos ellos sería. Ajá. Our sería entonces. Do you think most people, usted cree que la mayoría de personas están felices en? En su trabajo. En sus trabajos, ¿verdad? Su de ellos. There. Ajá, very good, Annie. In their jobs, very good, okay? Letter J. I'm going to wash. Here before. I'm going to wash. I want to wash. Hair es pelo, ¿qué es? No me acuerdo. Hair es pelo, sí. Mi pelo, my. Yeah, very good, Annie. I'm going to wash my hair before my hair. I go out. Very good. All right, nice. Next one. Okay, this is a beautiful tree. Tree es árbol. Árbol. ¿Y qué es leaves? Hojas. Hojas. It's excellent, yes. Its leaves are beautiful color. Very good. And the last one, letter L. John has got a brother and a sister. John has a brother and a sister. Que sería tu hermano, ¿verdad? Su hermano, porque estamos hablando de John. He's brother. His brother, yes, his brother. Is 25 and her sister. ¿Por qué? Porque es hermana de John. Ajá. ¿Y John es? Tu es. Ahí decimos John has got, John has two brother. I mean, has a brother and a sister. Okay. His brother is 25 and... Y su hermana sería... Ajá. ¿Su de quién? De él. Vaya. Okay. Entonces sería his and both, right? John has a brother and a sister. His brother, el hermano de él, de John, tiene 25 años. Ajá. En el primero sí es his brother is 25. Ajá. ¿Y su hermana? ¿Y su hermana? ¿No porque siempre sigue siendo la hermana de John?
Entonces, como la oración dice, John tiene una hermana, un hermano y una hermana. Su hermano tiene 25 y su hermana tiene 21. His, entonces. Ajá, en las dos. En las dos. Sí. All right. Y si se fija, Annie, es lo que les decía yo ayer. De repente nos confundimos con esos tres, ¿verdad? El his, el her y el your. Tenemos que tener cuidado. Por lo general, esos son los que nos dan un poco más de más problema, ¿verdad? Cuando lo usamos. Y es porque nosotros en español usamos su para cualquiera. Y vamos entendiendo por contexto. Pero en el en English you have he, his, she, her, and you, your, ¿verdad? Entonces tenemos que ir descifrando de quién estamos hablando. ¿A quién le pertenece esa hermana, esa casa, esa... el deporte favorito, etcétera, etcétera. All right? Okay, sí. All right, very good. Entonces quería hacer esta, era la última práctica sobre ese tema de ayer, ¿verdad? Y igual que les decía ayer, hi Liz, les decía yo ayer, a veces pareciera que esto ya lo vimos, ¿verdad? Y decimos, sí, esto ya lo vimos, ¿y para qué? Pero de repente todavía salen como dudas, ¿verdad? Entonces la idea es to practice, ¿okay? Liz, sí. Estábamos haciendo aquí una, un repaso con Annie sobre los possessive adjectives, ¿verdad? Entonces, no sé si usted quiere, Liz, le tomo una foto y luego lo puede resolver después, ¿verdad? Para continuar con ya el tema que nos corresponde tonight. Ahorita. Excellent. Listo. Excellent. Okay, so I'm going to stop sharing this. Nos vamos, las voy a llevar un ratito, no a verlo, sino que solo a recordar o a enseñarles más bien. Just give me a second. Estamos on the platform y estamos ya con el 1.6, ¿verdad? Que vamos a hablar de WH questions. Again, ya vimos esto, ¿verdad? Pero de repente tenemos que seguir como practicing, porque de repente se nos olvidan cosas, ¿ok? So, the topic is WH questions with be. All right, cuando, acuérdense que when we say be, hablamos de am, is, are, ¿verdad? En este momento no vamos a hablar de you, I mean, de do, de does, o de did, no. Vamos a hablar de am, is, are, ¿ok? So, recordemos que cuando hablamos de am is when I say I. When we talk about he, she, it, we use is. And when you talk about you, we, they, we, you, we, they, you talk about are, ¿verdad? No hay más otros verbos, bees, okay? Now, tenemos que recordar, por ejemplo, what, where, who, when, how, all those WH questions, they are very, very important, and we need to remember, and we need to understand the usage, okay? So let's see. Lizette, give me the first question. Can you read the first question and the answer? What is your name? My name is Beth. Excellent. Very good. Annie, number two. Where's your friend? He is in class. He's in class. Very good. I said, where is your friend? Where is Mercy? Para que quede grabado. Where is Mercy? She is not in class. All right. Very good. Liz, number three. Who is Sun He? Mm-hmm. She is my classmate. She's my classmate. Very good. All right. Who? Who is Sun He? Ah, she's my classmate. Hi, Selena. Good evening. All right. Very nice. Annie, number four. What are you classmate like? Mm-hmm. They very nice. Excellent. What are your classmates like? Ojo con esta pregunta de acá. Por lo general, sabemos que like es gustar. Usted dice, I like pizza, I like ice cream, pero no en este contexto. Cuando usted le preguntan, what are your classmates like, no es que a usted le gustan sus compañeros o compañeras. Le está preguntando cómo son ellos. Entonces, es el like en este contexto quiere decir cómo. ¿Cómo son tus compañeros o cómo son sus compañeras? Y usted dice, ah, son buena gente, son bien lindas. O de repente dice, ay, de repente son medio... bipolar, all right, or whatever they are, all right, pero ojo con eso, no le están preguntando what do you like, le están preguntando what are your classmates like, all right, entonces tenemos que tener cuidado en escuchar y entender lo que nos están preguntando. Si yo vengo y le pregunto what do you like, es diferente, usted me dice, ah, I like pizza,
I like ice cream. Ahí sí le estoy preguntando qué le gusta. Pero si yo vengo y le digo, Selena, what or how, podemos jugar con las dos. What are you like? Usted me dice, I am friendly, I am responsible, I am beautiful, I am intelligent. Usted se describe. All right? No le estoy preguntando qué le gusta, le estoy preguntando cómo es usted. All right? Si le preguntan, por ejemplo, how or what, podemos jugar con el how y el what. How is your teacher like? No le están preguntando cómo, si le gusta su profesor o profesora. Le están preguntando cómo es. Si es regañón, si es enojada, si es mala persona, si es nice. Very nice, of course. Entonces tenemos que tener cuidado para la traducción y saber cuándo quiere decir gustar y cuándo lo ocupamos como cómo, ¿verdad? ¿Cómo es esa persona? Yo vengo a Liz y le pregunto, ¿cómo es su niña? How is your baby like? Y Liz me dice, she's beautiful, she's happy, she is funny. Y me empieza a describir a la niña, ¿verdad? So that's how, all right? Very good. Por eso si se fija, la respuesta es, they're very nice, okay? Sally, can you do the next one? Where? Where are you and Luis from? Okay, and the answer? The answer is, we're from Brazil. Yeah, we're from Brazil. All right, where are you and Luisa from? Very good. Y la última en este caso, how are your classes? Esta es otra, ¿verdad? ¿Cómo son sus clases? All right, how are your classes? Is it, they are really interesting, they are very nice, they are boring, I don't like them. Ahí va a depender cómo realmente son sus clases, ¿verdad? Entonces ahí va a depender de la respuesta siempre y cuando usted entendió la pregunta. ¿Okay? Si se fijan, las tres, estamos hablando, usando WH questions, que ya las hemos visto. Aquí tenemos what, where, who, how. Nos falta which, nos falta why, nos falta how much, how many. Y de ahí se derivan un montón, ¿verdad? Pero las principales son estas, ¿okay? Ahora, las estamos usando with the verb be. All right, si se fija aquí, what is, what are, ¿verdad? No estamos usando el do, ni el does, ni el did. No, we're talking about the verb be. Quiere decir, y esto es para recordarles igual, quiere decir que las WH questions las podemos usar para cualquier tiempo verbal, incluyendo el verbo be, en presente o en pasado. Yo le puedo decir, ¿cómo estuvo su clase ayer? How was your class yesterday? Y ocupo el verbo be en pasado, ¿verdad? Para decirle, ¿cómo estuvo su clase ayer? ¿Verdad? ¿Cómo fue su día? ¿Cómo estuvo su mañana? How was your morning? Usted me dice, I was good. All right, it was a good morning. All right, it was busy. Si estuvo muy ocupada. All right, so depending, ahí podemos usar cualquier WH question en cualquier momento. Las WH questions no tienen un tiempo verbal específico. Yo lo puedo usar para pasado, presente, futuro, presente perfecto, para lo que sea. All right? Así como ahora lo ocupo en cualquier tiempo verbal, pero así usted tiene que distinguir ese tiempo verbal y poderlo contestar, ¿verdad? Porque no va a tener sentido si yo le digo, Lizette, how was your morning? Obviamente ya son las 6:30 de la tarde, la mañana ya pasó. Pero si usted me dice, it is good o it is nice, sí me entendió la pregunta, pero el tiempo verbal lo está aplicando mal, ¿verdad? Porque no me puede decir, it is, ahorita ya no es la mañana, it's finished. It was in the morning, it was good. All right, entonces tenemos que fijar que sí la podemos usar en cualquier tiempo, pero tenemos que fijarnos en qué tiempo estamos hablando. All right, ahorita en this exercise y en la plataforma, we're talking about WH questions with be. Cuando solo lo tenemos así, entendemos que es presente. O sea, am, is, are. That's it. Okay? I'm going to show you the part of the presentation I have for you here. Permítanme. Very good. A ver, hoy estamos aquí. WH questions. Eso es nada más para recordarles las más usadas. Ahí me faltó which, pero igual. Who. Remember, we talk about a person. I say, who is she? Who is he? Who is in the class? Who is your teacher? Who is your boss? Who is your husband? Who is your son? Ahí va a depender. Who is your favorite singer? Ahí, si yo quiero saber de quién es su cantante
favorito, favorita, you tell me, ah, I don't know, Cani García, or whatever, I don't know, right? Or Andrea Bocelli, or whatever you say. Who? I'm asking for a person, all right? Siempre, en este caso, estamos hablando del verbo be. Who is? Who is your mom? Who is your teacher? Who is your classmate? Who is your baby? Who is your best friend? All right? Entonces, y nos referimos a person. Who? Luego hablamos de what. All right, we say what is a thing or an action. Okay? When we talk about a thing, hablamos de cosas. This is a thing. Oops. This is a thing. This is a thing. All right? So we have things. Or we talk about actions. Okay? That we say, what are you doing? I am in class. Es una acción. Yo estoy viendo qué está haciendo. Ah, escuchándola. All right? Poniendo atención. Durmiendo. Viendo tele. Whatever. What is an action? Okay? What is your name? Necesito el nombre. El nombre es una cosa. All right, so we can use it for things or actions. Then we talk about when. All right, when. Only for time. Y no necesariamente cuando hablamos de tiempo de reloj. A la una de la tarde, a las cinco y media, a las 4:45. No, hablamos de when, tiempo en general. Día, año, mes, jornada, tiempo del día, whatever. Y horas, obviamente horas específicas. Por ejemplo, le digo, when are you in class? Usted me dice, I'm in class when I finish my work. All right? Y ya quiero saber, ajá, pero ¿a qué horas? Entonces ya no le uso when, le digo what. What time is your class? Y ahí sí es más específico, at 6 o'clock. All right? When is your birthday? Ah, my birthday is in September. All right, si se fijan, no es una hora específica, es un tiempo, es un mes. Pero cabe dentro, obviamente, de tiempos, ¿verdad? So, cuando hablamos de when, no solo nos limitamos a horas, sino que hablamos de meses, días, jornadas, periodo de tiempo, estaciones del año, ¿verdad? When, I don't know. When are you, hay gente que se enferma en los cambios de tiempo, ¿verdad? Cuando pasamos de verano a invierno lluvioso aquí, ¿verdad? So, when. Entonces, eso hablamos, cuando hablamos de when es tiempo en general. Where is a place, all right? So, where are you? I'm in my house. Where are you? I'm in the office. Where are you? I'm in the room, all right? So where, I don't know, where is your class? Usted dice online. All right, porque usted no está yendo a ningún lado para su clase. I am in my house. I'm taking my class online. All right? So where se limita al lugar, pero igual, no solo el lugar de espacio cerrado, sino que, bueno, where are you from? Ahí lo vemos, ¿verdad? I'm from China, si usted fuera de China. O I'm from Nicaragua, en el caso de Yoara. All right? Or we are from El Salvador. All right? So where? All right. Luego pasamos con el why, y es una razón. Siempre tenemos una razón o excusa para algo, ¿verdad? Why are you happy? Yo veo ahí a Celina que está bien happy. Hey, what happened, Celi? Why are you happy? Y Celi me dice, ah, because I got a promotion. All right. Or I win the lottery. Y se ganó la lotería, Celi. Yuhu. All right. Very good. Entonces, why siempre usted la va a hacer porque quiere una explicación o una razón de lo que sucede, o sucedió. All right? Ojo con el why, cuando lo conteste va a ser con because, no con why. ¿Verdad? Entonces yo le digo, why are you happy? Y Celi me dice, because I have my family with me. All right? Because. All right? So we have to use it that way. No vamos a contestar con why. All right? Very good. Y el último que está en este cuadro es how. All right, how puede hablar de cómo, cómo sentimos cuando algo está pasando. Por ejemplo, la típica pregunta, how are you? How? ¿Cómo está usted? All right, how do you like your class? How, no sé cómo explicar el how, pero how es más así de lo haremos como, ¿cómo está todo? ¿Cómo es everything? How? All right. ¿Cómo? Okay, so that's how we use how. Nos falta el which, pero igual sabemos que el which nos da opciones. ¿Verdad? Yo le digo, which is your favorite fruit? Bananas or apples? And you say, bananas.
All right. Which is your car? The red one or the black one? The black one. All right. Entonces damos una opción con el which. All right. Y luego vienen ya las compuestas. Por ejemplo, how much, que ya también lo vimos, de cuánto en no contable. How many, en cuánto en contable, ¿verdad? Y luego quiero ver con otras, how far, esa es como qué tan lejos está su casa de su trabajo. Entonces ya pero ya lo vamos uniendo con otra palabra, pero las que son originales, digamos, son estas de aquí. All right? Es importante entender el significado para que usted pueda entender lo que le están preguntando y así pueda contestar con lo que necesita contestar. Okay? Do you have any questions about these WH question words, ladies? Yo solo tengo una, pero referente al ejercicio pasado, que casi nunca utilizo con esas palabras al final. Por ejemplo, la anterior que terminaba con like. Ajá. Uh-huh. Y la otra que leí, que terminaba, where are you from with, parece, no me acuerdo. Pero nunca utilizo terminar así, como cortado, siento. Ok. Ajá. Sí, es diferente para nosotros, ¿verdad? Ajá. Otra de las que se recuerda, creo que el módulo pasado, Sally, vimos cuando yo le pregunto, ¿con quién vive? ¿Con with. Quién trabaja? El with va al final. Al final. Va al final siempre. Por ejemplo, yo le digo, Selena, who, la vamos a hacer en presente simple, no en el verbo be, pero who do you work with? Uh-huh. Ahí vamos a separar el who con el with. Para nosotros en español es seguido, ¿con quién? Uh-huh. But not in English. El with siempre lo va a tirar al final, siempre, siempre, siempre. Si no lo pone, se oye cortado, ahí se oye cortado. Si yo solo digo, who do you work? Es como que digo usted, with. ¿Quién trabaja? Necesito el con. Ajá. ¿Verdad? Si no le pongo el with al final, es quién trabaja, con quién trabaja. All right, who. En el caso de la que estábamos viendo aquí, Sally, ¿y dónde estaba? Ah, no, estaba en la plataforma. No, que decía, en la plataforma. Sí, en la plataforma que decía, what are you like? Cuando, esa, Sally, siempre cuando alguien le va a preguntar o cuando usted hace esa pregunta de cómo es alguien, el like igual, por regla va al final. Porque no está siendo utilizado como verbo. No es verbo. Cuando usted dice, I like potatoes, usted dice sujeto, verbo, predicado, I like. Pero cuando decimos, ¿cómo es Lisette? How is Lisette like? ¿Cómo es Lisette? El like siempre va a ir al final. Es como una preposition, I think. So it's like. Siempre va a ir al final. All right? Entonces, allí, y esa es la clave, Sally, Annie y Lisette, para darse cuenta que no me están preguntando si me gusta o no me gusta. Me están preguntando cómo. ¿Cómo? Si yo le vengo y le pregunto, Lisette, ¿a usted le cae bien? Lo que pasa es que en inglés, para decir eso, lo que voy a preguntar ahorita, usamos like. Y la gente lo traduce mal con decir, a mí no me gusta Selena. No le estoy preguntando si le gusta, le estoy preguntando si le cae bien. ¿Verdad? Entonces, yo le pregunto, do you like Selena? Es directo. El verbo es directo. Do you like? ¿Le cae bien Selena? Y usted me dice, yes, I do. Pero fíjese la estructura. Do you like? ¿Verdad? La otra es, ¿cómo es Selena? How is Selena like? Like. Entonces usted me dice, ah, Selena is very nice, friendly, bla, bla, bla. Y me da toda la descripción de Selena. ¿Ok? All right. Ahora, usted está hablando con un amigo y usted ve que le hace ojitos a su compañera y se le dice, do you like Roxana? Ahí sí, ¿verdad? Pero de lo contrario, that's like, whatever. Pero si usted viene a alguien y le pregunta, sí, si viene a alguien y le pregunta, do you like your teacher? No es que usted le guste yo, sino que, ¿cómo? Si le caigo bien, pues, ajá, ¿cómo? All right. Ajá. Y ahora es, how is your teacher? Entonces, sí. Ajá. Sí, sí. All right. Bueno, gracias. Yes, very good. Excellent. Dame un segundito. All right, very good. A ver, tenemos who, when, what, why, where, and which.
Ahí está, ya agregamos el which ahí, se fija al final. Who is the boy? My brother Tom. When is the party? On Friday. Si se fija ahí, no estamos dando día y hora. When is the party? On Friday, y decimos on, no decimos in, ¿se acuerdan de eso? On Friday at 2 o'clock. What is on the table? Usted de repente ve una gran caja y dice, what's on the table? Ya vino Santa. It's my present, ¿verdad? Oh, there is a pencil en el caso. Why are you late? ¿Por qué viene tarde? ¿Por qué está tarde? Usted me dice, because the traffic for Black Friday. It's crazy. All right, yes. Very good. Where is your book? It is in the bag. All right, where? Entonces, si nos fijamos en ese uso del where, hablamos de lugar, pero también de lugar de objeto, ¿verdad? Yo le digo, ¿y dónde están mis llaves? Me dice, teacher, en la cartera. All right, la cartera es un lugar, ¿verdad? It's like where, all right? Y which is your apple? Yo tengo dos manzanas aquí, y de repente las dos están mordidas, y le digo, ay, no, honey, which is your apple? Y me dice, the green one. Okay, la verde, all right? The green, or the big one, dependiendo ahí. Very good. Okay, let's continue here. Como solo estamos las tres, bueno, están las tres y yo, nos vamos a quedar en este grupo, pero ustedes van a ignorar que yo aquí estoy. All right? Entonces, necesito que vayan leyendo exercise. Write the most suitable, la que más tenga sentido de the WH words. And correct form of the verb to be. Entonces aquí usted piensa en where, piensa en las tres, en where, what, when, pónganla acá. Y luego hay que hacer el matching. No. Guíense por la respuesta, perdón, la otra sí es matching. Guíense por la respuesta. Aquí le dice París y aquí dice it's in France. ¿Qué le corresponde aquí? Y tiene que poner no solo la WH question, sino que el verbo be que le corresponde. Where is Paris? Ajá, where is Paris or where is Paris, all right? It's in France. Y así hagan las juntas, las tres. Yo aquí estoy oyendo, ustedes ahí leyéndola para que puedan practicar también la lectura, ¿ok? Ok. Lizeth, porque va bien avanzada. No, para nada. A ver. Leemos. Hicimos la primera. What is? What is Paris? It's in France. Uh-huh. Ok. Segundo. Es. Que no para personas es. They are my friends. Ellos son mis amigos. Entonces es. Uh-huh. Es. Who are John and Mike? Who are John and Mike? Uh-huh. Y el otro es your beard. When is your beard? Yes. When? When is your beard? It's on May. Sí. Y el otro es de... Es de... ¿Dónde están los Alpes? They are mountains. No. Entonces, ¿qué son? Porque dice mountains. Son montañas. Entonces es... ¿Qué son? ¿Qué son los Alpes? Where? ¿Qué son? Ajá. What are the Alps? Are the Alps. Uh-huh. Yes, what very are... good. Uh-huh. Es como que alguien le llegue y le pregunte, ¿y qué son los Alpes? Y si es montañas. They are mountains. Son montañas. They are mountains. They are mountains, okay. Yes. Y el otro es the concert. Concert. Entonces, when is the concert? Excellent. Nice. Concert. Y el otro, Robert De Niro. Hey, Robert De Niro. Who is Robert De Niro?
It's an actor. An actor. Y el otro es your parents. They're in it. ¿Dónde están tus padres? Are you? Bueno, pero dejémosle las últimas tres a Ani. Vaya. Pégala. Vaya. Is it, it's 20 euros. It's 20 euros. It's vale 20 euros. Entonces es how. Pero como siempre lo utilizamos how much. How much is it? Claro, okay. Porque cuando hablamos de dinero, acuérdese que es no contable. How much is it? Ok. Y sería, como está preguntando por lugar, ¿verdad? Sería where is Valencia, is Spain. Yes. Yes, where is Valencia. Y la última is a notepad. It's my notebook. ¿Cómo es tu pad? ¿Cómo es tu notepad? Dice it's una pequeña. Sería white. Where? No. No. Siento que es how. How is a notepad? How. Dice it's a small notebook. It's a small notebook. Yes. ¿Segura que sería how? No sé. Estamos dudando. Una es notepad y la otra es notebook. Si yo le contestara, es un libro pequeño. ¿Qué sería pregunto? What? What is a notebook? What is a notebook? Okay. Si yo le dijera, it's what is notebook? Es que el cómo es tu notepad es grande, bonita, es, I don't know. Sí. Entonces, ¿qué, me queda confundió, mejor con el what? Me confundió lo de small en big. Igual a mí. Sí, porque pudiera decir yo cómo es tu notepad. No puedo usarlo, how is not. Sí, pero solo que no es el mismo, porque una, esa es la duda. ¿Sabe que sí? Podríamos usar el how si no tuviéramos el notebook, sino que solo el adjetivo. ¿Cómo es tu notepad? Pequeña. Ahí sí. Pero es un libro pequeño o un cuaderno pequeño, es como, ¿pero qué es? Sí. Entonces, okay. Podríamos usar how is a notepad si dijéramos nada más it's small. It's small. Porque me describe cómo es. Pequeño. Grande. Bonita. All right. That's better. Very good. Excellent, okay. Girls. All right. Tenía un sticker. Yeah, I know. The sticker. Sabe que no bajé otra, le voy a dar la misma de ayer, pero no importa. La cosa es el sticker, yay, yo voy a bajar más, no se preocupe, yay. Very good, ok, ¿no tenían dudas de ninguna otra? No, ¿verdad? ¿Las demás estaban bien? Acuérdese que con el dinero siempre va a ser how much. La pregunta siempre es how much, ¿verdad? Okay. How much, when, the ups, very good. Okay, sigamos con esta otra.
Tenía apagado mi micrófono. Uy, qué pasa. Ok, igual aquí. Ahora siempre vamos a poner, la idea es seguirlo practicando, ¿verdad? Verb to be with WH questions. Exercise one. Put what, who, when, where, why, how in the blank. Igual, parecido al otro que acabamos de hacer. Alright, siempre aquí estoy, las escucho y cualquier duda, aquí estamos, entre las tres. Usar la WH y a la vez buscar la respuesta. Ah, no, no, siempre la dice paralelo. Está paralelo, exacto. Sí, ok. Ah, la diferencia de este, que en el otro tenía que poner tanto la WH como el verbo be. En este ya tiene el verbo be. Ok. Uh-huh. What is that? It is a pencil. Muy parecida a la de la notepad. Exacto. Uh-huh. Ok. Es si la respuesta es they are my granddaughters, who are those girls? They are my granddaughter. Uh-huh. No tengo nietas. Todavía no, Celi, todavía no. No quiero. Ok. Y el otro es... Ah, when. When is your birthday? Sí. It's on March 50. Ajá. Ajá. When is your birthday? Y el otro es where are you here? Why are you here? Here. Because I want to see you. Because I want to see you. Uh-huh. Y el otro es I am oh. I. You are in Montreal. You are in Montreal, dice. Tú estás en Montreal y entonces, where I am. Where I am. Where am I? I'm I. Yeah. Ajá. Where I am. Yo soy de. Where am I. Es sí. What is y el otro is my on the table. Ah, my bag. Where? No. What is on the table? What is on the table? Uh-huh. My bag. Very good. What? Okay. Y la otra es, is your English teacher, Mr. Who? Who is your English teacher? Mrs. Jessica. Mrs. Jessica Cerritos. De aquí al final de los 12 meses. Oh, my goodness. Yeah. Okay. Other. Es. What is your telephone number? It's 0222224556. Excellent. Yes. Uh-huh. Oh. What? 2224556. Le hubiera dicho eso que está ahí. Y el otro is your father sick. Huh? Why? Why is your father sick? Because he works very hard. Excellent. Why? Y la última es, he's my brother. Who is that? Who is
El hombre alto. Tall man. Who is that tall man? Excellent. He's my brother. He's my brother. Mm-hmm. Very good. Vaya. Nice. Yay. Thank you. Good job. Very good. All right. Very good. El ejercicio en la plataforma. All right. Very good. Okay. Vamos con la última. Okay. Hoy solo les doy esto. Ustedes tres hagan las preguntas. Okay. Acuérdense que es con el verbo be, ¿verdad? Chicas, tomémonos cada una y avanzamos. ¿Cuál quiere, Annie? What is John? La tres. La tres, vale. Where is ¿Y Liz? John. El uno. A mí, me dejan el dos, ya van a ver. La cinco. Ajá. Why are word? Why Okay. ¿Ya terminé? Okay. Eso se espera, pues. Las cinco. Why? She played. ¿Cómo le quedó, Celi? Es que yo siento que esa está bastante fácil. Porque ¿cuál? ¿Cuál está haciendo los dos? La dos, porque dice why they hungry, ¿verdad? Angry. Entonces, why are they angry? Hungry. Hungry. Yeah. Hungry. Uh-huh. Ya casi está hecho. Ajá. Y la tres sería where are we? Puse, where will we dance? Where are we? Uh-huh. O ajá. Cuatro sería. Where we? Ah, porque estamos estudiando en inglés. Where we dance. Yo le puse así. Where es lugar, ¿ve? Entonces. Where dónde. Ajá. Where will we dance? ¿Dónde bailaremos? Where are we studying? No. Uh-huh. Where are we studying? English. ¿Segura, Celi, que esa es así? ¿O le suena más como que fuera el presente simple? Where do you study? Ah. ¿Se fijan la diferencia? Uh-huh. Porque yo estaba donde estudiamos inglés. Si decimos donde estudiamos es el verbo study. Ah. Si decimos dónde estamos estudiando es con el ing. Where are we studying? Where are. ¿Dónde? Ajá. Y la que yo dije. ¿De dónde? Where will we dance? Where will we dance? El futuro. Uh-huh. O sea, está bien. El futuro está perfecta. All right. Pero digamos para ejercicio de ahorita, no. Uh-huh. Oops. La uno sí, Liz, ¿cómo la hizo? Where is John? John live. Uh-huh. Where? Live no. Es un verbo. Podemos nada más dejarla bien sencilla y decir dónde está John. Ahí sí. Where is John? Where is John? Ajá. Uh-huh. Yo sí la dejé sencilla. Where is John like? Ah, si le quisiéramos agregar la pregunta. En la 3 podría ser, teacher, where are we? Sí, where are we? Excelente. Where are we, Annie? Gracias. ¿Cómo dijo, Annie? Where?
are where we? Are we? Where are we? Sí. O a las cinco. Why is she late? Excellent, Lizette. Very good. Mm-hmm. All right. ¿Cuál les faltaría entonces? Solo la who. Who are you? Sí, who are you? Who are you? Mm-hmm. Yes. All right. Yeah. Finish? Finish. Sí. Well done. Wow. Well done. ¿Cómo dijo la cuatro, Lizette? No la escuché. ¿Cuál? La number cuatro. Four. Who are you? Who are you? Sí. Gracias. Who are you? Who are you? Okay. Y luego hagamos, tratemos de hacer estas. Ya casi terminamos. Siempre divídansela para hacerla más fácil. Ok. Where is Jim? Sí. What is Jim? Where is Jim? Vaya, ella hizo una. Ya la hice. How old is she? Excelente, esa está muy fácil. Yeah. How así are no you? Se vale. Hey, how are you? No. Where is the station? What is the station? What is this? ¿Y por qué tan rápido? Eso significa que vamos aprendiendo. Sí, súper, súper, very nice. Exactamente lo que significa. Solo por eso, miren, también la bajé rápido, vaya. Fantastic work, yeah. Very good, okay. Entonces, sí, de hecho, Lisa tiene razón, ¿verdad? La idea es que ustedes vayan como dándose cuenta que no están identificando, ¿es cierto? Ahí está, ¿verdad? Acuérdense que no podemos tener el verbo be con otro verbo. Verbo de acción, no se llevan bien ellos dos. A menos que sea con el ing, que está válido. Es como lo que dijo Annie, ¿verdad? Where will we dance? Perfecta, pero en futuro. ¿Verdad? ¿Dónde bailaremos? ¿En el hotel? ¿En el lobby? ¿En la casa? ¿En el cuarto? ¿Verdad? Pero ya está haciendo en futuro. Está bien porque está en futuro. Pero por cuestiones del ejercicio, si es necesario identificar cuándo puedo usar el verbo be, solo el verbo be, y luego el verbo de acción, ¿verdad? Que where do you live, how do you do this, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí hay que ir distinguiendo el uso de estas, ¿all right? Súper bien, ¿all right? I'm going to stop sharing this. Miren qué chivo. All right, so, mis niñas, las vamos dejando ya. Solo pedirles de favor que avancen en la plataforma, ¿verdad? Para que no se vayan quedando atrás y logren ir haciéndolo así como que casi simultánea la clase y su tarea. Es mejor así porque así usted se acuerda y tiene las cosas más frescas que dejarla, ¿verdad? Yo entiendo que tenemos obligaciones y todo, pero hay que hacer un esfuerzo because this is for you, ¿verdad? Usted está aprendiendo inglés para usted y eso es muy importante. All right, okay. Very good, ladies. Las dejo entonces. Pasé un muy buen fin de semana. No me va a andar saliendo ahorita el Black Friday. Todo va a estar cerrado hasta la medianoche. Pero en casitas se ven más bonitas. All right, very good. Okay. Las veo el lunes. All right, so thank you so much. Have a nice weekend. Okay. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Bye now.